noches, mi gente. Una vez más, ya arrancamos nuestro show. Que bien te vea a través de las cámaras de Egife Media TV. Soy Sergio Rubén. Y como siempre te digo, comparte, caballero, que arrancamos ya para que tú no te sientas nervioso, para que tú te sientas entretenido en cualquier parte donde te encuentres en este minuto. Sea en Miami, sea donde quiera que te encuentres, latino que nos estás viendo, este es un programa para ti, para que disfrutes y para que conozcas de un montón de cosas que tenemos preparado para hoy. Siempre arrancamos con estas noticias porque este mundo está loco, caballero, este mundo anda matas para arriba. Y hay una muchachita que se hizo famosa, una actriz porno, es de origen canadiense, con solo 23 años. Esta muchachita se suicidó ayer. Vamos a poner la foto, ahí está, esta muchachita, 23 añitos, caballero, lamentablemente. Se suicidó, se colgó, ya parece que no le gustó, le cogió tirria la vida y dijo ya. Se acabó esto para mí, pero mira, el dato curioso de esta muchacha no era solamente que era una actriz porno, sino se hizo más famosa porque esta actriz porno nunca quiso hacer uno de sus videos y que el modelo masculino que le acompañara fuera homosexual. Es decir, que por ahí ya empezó a generar un montón de criterios y de polémica como homofóbica, y eso fue lo que caracterizó la corta carrera de esta muchacha de origen canadiense que a los 23 años se colgó. No saben por qué, qué fue lo que sucedió. Y seguimos con más, aparte de en este mundo de los famosos. Estoy seguro que conoces la película de Rápido y Furioso y de cómo fue la trágica muerte de Paul Walker, uno de los actores principales de esta película. Bueno, señoras y señores, les cuento que salió a la luz informaciones exclusivas de cómo fue, de lo terrible y de cómo sufrió Paul Walker en el momento de la muerte. Bueno, les cuento que dice que fue tan horroroso como bueno, cualquier muerte es horrorosa, pero bueno, en el caso de Paul Walker quedó atrapado con el tanque de la gasolina en su pecho. Es decir, quedó de una forma tan aparatosa en aquel carro donde tuvo el accidente y murió calcinado. Todo eso se pudo comprobar luego de que se le hicieran una serie de pruebas y se le encontró dentro de su garganta mucha ceniza. Es decir, que tiene que haber sufrido muchísimo Paul Walker en el momento de su muerte. Y aquí eso salió a la luz hace un par de días y nosotros se los quisimos mostrar aquí en nuestro programa Que Bien TV. 9:06, caballero, para hoy. Vamos a dar, como siempre, vamos a dar este regalo de $20. Donde quiera que te encuentres, te puedes llevar los 20 dolaritos. No solamente tienes que vivir en Miami, también vamos a estar dando la recarga para Cuba. Y por supuesto que también la mesa en Paraíso Tropical para que te llegues a disfrutar en este restaurante que está en el corazón de Hialeah. Tengo un invitado camagüeyano hoy, caballero. Yo creo que me van a estar evaluando. Yo creo que me van a estar evaluando por ahí. Locutor de la vieja escuela allá de Cuba. Y no se los voy a adelantar más. Así estamos comenzando nuestro show. Qué bien te ve. Comparte, caballero, que así arrancamos. Yo soy Sergio Rubén y te invito a que te quedes hasta el final. Bienvenido. Besito, buenas noches. Arrancamos, caballero. Aquí está, a lo mejor muchísima gente se podrá decir, bueno, yo no lo conozco, pero la gente que es de Camagüey, les puedo decir que era bien conocido, además trabajó en la televisión nacional. Un placer enorme recibirlo en esta sala y en nuestro programa a Roddy Reyes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cerito. Igual, muy bien. Lo que no me gustó lo que dijiste de la vieja escuela. Ah, la vieja escuela, no. El hombre no quiere que le digan viejo, caballero. No, es que no estoy viejo ni soy viejo. No tengo nada en contra de eso. Eso es okay. Una cosa que se puede arreglar. Pero bueno, gracias. Vamos a editarlo, compañero, vamos a editarlo, no, así que... No, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya que además, comenzaste... mira, que lo vean. Cuéntame. Yo creo que soy
un locutor de muchos años trabajando. Ajá. Pero mira qué bien me veo, en qué bien te veo. Vamos a ver, ¿qué edad tú le calculas a Roddy Reyes, personas que nos están viendo en este minuto? ¿Qué edad le calculas a Roddy Reyes más adelante? Pero también puede decir la mía, por supuesto que sí. Eso no tiene lío. Bueno, para la gente que está conectado ahora, que está llegando, Roddy Reyes, locutor camagüeyano, que luego también pasó a la televisión nacional. Pero cuéntanos, Roddy, de ese inicio, por allá, por los años no sé cuánto. Tranquilo, fue en el año 91. En el año 91 ya comencé a trabajar en Cadena Gramonte. Ajá. Y en la televisión de Camagüey. Tuve la suerte de hacer las dos cosas a la vez, de hacer radio y televisión. Yo estudié técnico medio en construcción civil. Y como la película, si me das un ladrillo, no sé dónde lo voy a poner. Pero igual me gustaba mucho la locución, me gustaba eso ya. Y vi un anuncio en el periódico Adelante de Camagüey de que se estaban buscando actores para un grupo de teatro. Ajá. El grupo de teatro La Carreta. Y gracias a Irene Betancourt, que me ayudó muchísimo. Y hice las pruebas, me dijo, mira, como actor yo creo que tú no vas a servir. Los actores, pero, tú no das, pero como locutor yo creo que sí. Y entonces me empezó a presentar a grandes amigos allá en Camagüey, que no los puedo mencionar a todos, tú sabes, por eso no quiero hacer mucha referencia a los nombres. Hice, gracias a ellos pude llegar a ser animador de todos los espectáculos también. Claro, sí. eso fue lo primero que hice. Y ahorita hablábamos antes de salir al aire. Yo creo que la base de un animador es el locutor. No se puede ser ni presentador, ni DJ, ni nada por el estilo si no se es locutor. Eso es un tema bien polémico. Ajá. Ahora, mucha gente que no puede llegar a ser locutor dice, no, yo no soy locutor. No, tú eres un locutor que vas a ser narrador deportivo, narrador dramático, animador de fiesta, lo que sea. Pero esa es la base. Yo empecé al revés. Empecé como animador. Estuve trabajando en el programa cultural de la ciudad de Camagüey, que en ese momento era espectacular. Y entonces después entré a la radio gracias a un amigo. Y gracias a otros amigos y también en la televisión al mismo tiempo. Bueno, caballero, estamos conociendo un poquito más de la historia, de la trayectoria de Roddy Reyes para ti, que estoy seguro que estás esperando también las informaciones deportivas en el segmento de Rumbo al Mundial. ¿Te gusta el deporte? ¿Cómo te gusta? A mí no me gusta. No, yo lo mío sí es el deporte. No, mira, a mí no es que no me gusta el deporte. No sé nada de deporte. Antes en Cuba veía la pelota y eso, uh-huh. Pero aquí yo no veo nada de deporte. No sé nada. Voy al estadio, he ido. Pero no solamente es béisbol, hay otros deportes. No, exactamente, no. Yo, no es que sean incluso antideportivos, sino no me gusta verlo tanto por la televisión, sino ir y sobre todo a tomarme una cervecita. Así mismo, esa es la parte mejor. Bueno, les estaba comentando que en el segmento hoy de Rumbo al Mundial vamos a estar hablando de que ya salió el Balón de Oro de este 2017. ¿Qué piensas? ¿Sabes de la noticia? ¿Sabes quién fue? Bueno, si no sabes y te quieres enterar y también si quieres compartir con nosotros y debatir acerca del tema, espera el segmento de Rumbo al Mundial, donde vamos a estar hablando del Balón de Oro de este 2017, que ha desatado un montón de información en las redes sociales y en todo el mundo, porque realmente para mí, mi opinión personal, no se lo merecía quien se lo ganó, Roddy. Mira, voy a hablar un poco porque cuando yo soy camagüeyano también. Yo no sabía que tú eras camagüeyano. Es que es así, porque es que mi carrera fue por Ciego de Ávila. Pero yo comienzo en Camagüey, en un programa que tú, es decir, se va Roddy decide irse para la Televisión Nacional, para La Habana, y ese programa se llamaba 5 PM en Televisión Camagüey. Sido en el año 86, 87, ¿verdad? No. En el 87 nací yo, compadre. Bueno, fue en el 2004. Así que voy a ir calculando la edad por ahí. Ya lo dije, nací en el 87. En el 2004 me fui para La Habana. Y entonces un poco que nunca nos habíamos conocido. No. Bueno, de hecho, pues primera vez. Te había mirado en la televisión aquí, ya te había visto. No, yo persona. Te había visto en la televisión también, pero nunca habíamos conversado. De hecho, algunas personas tendían a unirnos porque, bueno, de momento tenemos un cierto parecido. ¿Qué dicen ustedes? No sé qué dicen por ahí. Pero bueno. De la misma edad. Yo no, creo que eso es lo fundamental. Es que nos parecemos, los blancos de los ojos. Es bien parecido. Y bueno, te contaba este programa 5 PM, que fue lo primero que comencé haciendo. Un programa muy bueno. La gente todavía lo recuerda aquí, donde quiera. Siempre me... Sobre todo, por supuesto, la gente de Camagüey, los que veían televisión Camagüey. 5 PM, un gran programa. Nos escribían muchísimo. Creo que salía los lunes, no recuerdo. Yo sé que se grababa los lunes, lo que no sé si salía los lunes o los viernes. Bueno, cuando yo lo hacía salía los viernes. Sí, salía los viernes, pero se grababa los lunes a las 8 de la mañana en el Parque Agramonte. Te podrás imaginar que eso era bien difícil, un lunes por la mañana, uh-huh. Con una agitada vida social que yo tenía,
ir a grabar a las 8 de la mañana y era en el Parque Agramonte, donde decía 5 p.m. en una de las columnas en un banco, y muchas veces la gente iba hasta allí a ver si era verdad. Era un trabajo que se hacía de postproducción de 5 p.m. Y de ahí sale esa frase que yo decía, Roddy Reyes, ese soy yo. O sea, al final, ahí se quedó. Y la gente ya perdí el nombre y me decía, ah, Roddy Reyes, ese soy yo, y qué sé yo. En fin, cosas que a mí me gustó hacer muchísimo. Oye, Roddy. Y ese programa fue muy popular. Mira, oye, llegó el vinito. Hoy tengo el vinito por acá. Por todos ustedes. Vamos a brindar, caballero. Mirándose los ojos, porque son 7 años de mal sexo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, espérate, hay que sumarlo bastante, caballero, que eso no puede pasar, eso no puede pasar. Mira, a mí siempre me gustaron los programas donde se pudiera brindar y eso, y tuve la suerte. Bueno, eso es el ya en La Habana, después hablamos, porque estamos en Camagüey todavía. Estamos en Camagüey todavía, caballero. Estamos en el Parque Agramonte. Me estabas hablando del programa 5PM que tú hiciste. Sí, ¿cuántos años realmente estuviste haciendo radio en Camagüey y haciendo televisión? Las dos cosas a la misma vez, en el mismo tiempo, desde el año 91 hasta el año 98, porque yo voy a La Habana en dos ocasiones. ¿Tú sales de la televisión Camagüey para la televisión nacional en dos oportunidades? Ajá, en dos oportunidades. En el año 98 yo me fui de Camagüey, era mucho más joven, por supuesto, y trabajé en Radio Reloj. Tuve muchos amigos que me ayudaron en ese momento en La Habana, pero yo decido regresar. Regresé en el 98 mismo, o sea, fui y viré. Guajirito para el monte, porque yo La Habana... ¿No te gustó La Habana? No me gustaba de momento, como me comía, yo creo que no estaba preparado. Y luego, fue muy fuerte. Sí. Y entonces sí, dejé muy buenos amigos ahí en el año 98, y en el año 2004 sí ya voy completo y no regresé más. ¿Hay alguna? De hecho, no regresé más ni a Camagüey, o sea, vine para acá. Más nunca, bueno, de La Habana saltaste para otro lado, de eso nos vamos a enterar después. Hay unas fotos por ahí, producción, vamos a poner la foto a Roddy. Oh, vean, mira, esas fotos. Ahí tengo dos grandes amigas mías, ahí estaba en Radio Progreso haciendo Alegría de Sobremesa. Gracias a Natalí y a Med, que me invitaron a hacerlo. Ahí hay, está el Galleguito, que falleció. Esto, Juan Julio Alfonso y Herrerita están ahí conmigo. Eso fue... mira qué rico en chancleta. Bueno, ahí tengo dos grandes amigos míos, mis hermanos de toda la vida, Alexei Martínez Verduit y Mara Rodríguez Artola. Mara y Alexei, locutores también de televisión y de radio. Mara, fundadora de la televisión Camagüey, y Alexei, de una generación que va entre la mía y la tuya. Sí, está por ahí. Bueno, ahí está Amelia. Es un programa que hacíamos en Radio Progreso que yo me divertía muchísimo. Se llamaba De Mi Patí. Amelia salía también en el Mediodía en TV, ¿no? Amelia es una cara famosísima de la televisión. Eso es una muñeca de... Sí, sí, bien linda, bien televisión. Linda. Bien linda. Bueno, ahí está mi hermano Andresito y mi mamá Mario Eugenia. Eso es en Camagüey. En, ahí está la Bucanero. La Bucanero, la Marta Bucanero. En mi primer viaje a Cuba. Qué bueno, no, te estamos poniendo a recordar ahí para que, sí, chico, para que te vea y para que después te compare y digas, no, mira cómo estoy ahora. Estoy igualito. Bueno, mira, ahí está. Ahorita tú hablabas de una cosa de Camagüey. Sí. Y Carlos Milanés Vázquez, que está allí en esa foto, y su esposa, y también hay una amiga que se llama Dalia, estábamos pescando. Él era el locutor de En Ambiente Juvenil. Ajá. Y yo estaba animando un programa de fisiculturismo en el Teatro José Luis Tacende. Yo era muy jovencito, tenía 17 años. Y él y Mario Vallejo estaban ahí en el teatro, pues Mario Vallejo es de Camagüey también. De Camagüey. Y me dijeron, oye, tú puedes ser locutor de radio, y me abrieron las puertas de Cadena Agramonte. Bueno. Mira, ahí está Vicky. Mira aquí con Vicky. Ahí, mira qué jovencito. Ahora sí. Ahí, sí, bueno, fue para atrás. La gente de Camagüey y feliz, tanta gente de la Disconáutica, eso fue en el año 91. Oye, esa foto, unas pintas, oye, si yo pudiera mirar para atrás esa foto, compadre, porque yo quiero ver las pintas que traía todo el mundo en ese momento con las camisitas esas, ¿cómo se llamaban las camisas esas? Las bacterias. Las bacterias, ay, Dios santo. Eso era tremendo. Eso era el último grito de la joda. Tengo otro gran amigo, David, Liubi y Alex, eso fue en el patio de la ACA en Camagüey, siempre rodeado de muchos amigos. Ajá. Soy una persona que me gusta. Ahí está Amelia otra vez. Compartir mucho con la gente, sí. Me hablabas de esa época de la Disconáutica, de las bacterias, sí. De una juventud que se divertía cantidad, que la pasábamos súper bien. Era la primera discoteca del país que tenía una piscina, se llamaba Disconáutica. ¿Dónde estaba eso? En la SECMI. En la SECMI. En Camagüey, sí. Club 19 de abril o algo así, en el casino. Riquísimo, sí. La pasábamos. Fui animador durante mucho tiempo desde que abrió, después me pasaron al Tradicuba, hice mucho cabaret, tuve la suerte de hacer mucho cabaret, Caribe, Tradicuba. Ganaste muchos dólares, pero ya... En ese momento no pagaban tanto,
No pagado, sí. Pero bueno, no, pero después sí. No, estamos en Estados Unidos, aquí sí. No, esto es lo diferente. Tú te imaginas, si yo estuviera ahora mismo en un programa en Cuba, fuera, bueno, estimado televidente, Roddy, le podemos comentar de que usted. Sin embargo, yo nunca fui tan encartonado. Y si ellos creen lo contrario, que me lo digan. Que lo digan. ¿Qué consideras acerca de si conoces la trayectoria, el trabajo que hacía Roddy Reyes por la televisión y también por la radio de nuestro país? ¿Viste? Increíble. ¿Viste? Oye, tengo la gente. Y el programa sí se ve bien, hermano, porque se llama Que Bien TV. Así que, caballero, para la gente que quiera llamar en vivo, ahí está el teléfono 305-364-5868. Está habilitada esta línea telefónica para que nos llames en vivo. Si quieres conversar con Roddy, quieres hacerle alguna pregunta, yo voy a aprovechar y voy a empezar a saludar a todas las personas que están conectadas, porque recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook. Sí. Y tenemos a Rambí de Linda desde Monterrey. El teléfono empezó a sonar ya. Dulca Izquierdo. No dice eso. Luke, ¿cómo es? Desde Monterrey. No, es que los nombres de Facebook a veces están enredados, yo ni lo quiero decir porque... Porque no se puede enredar, dime lo que estamos hablando. Si Soa Monasterio, besito Soa, por siempre estar conectada ahí con nosotros. Vanessa Barona está conectada, también está conectado Lizdán. Oye, hermano, Lizdán de Ciego, por allá, saludos. Vamos con el teléfono, producción. Ok, hay un montón de gente conectado por aquí, pero bueno, vamos al teléfono. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién me habla? Bueno, a ver si Roy se acuerda. Te habla por acá Javier, el productor. Claro, mi hermano Javier, productor de grandes espectáculos de La Habana, con quien tuve la posibilidad de trabajar muchísimo. Qué bueno, Javier, un abrazo. Oye, muchísimas gracias, muy bueno verte, bueno, ahora por las redes sociales. Y nada, haciendo carrera allá por acá por la Florida, después de que trabajamos en tantos espectáculos por allá por Cuba. De verdad, con Lucy, un abrazo para ti, para Lucy, para toda esa gente, Iraida, toda esa gente linda. Recuerdo, ¿te acuerdas de aquel espectáculo que hicimos en el Teatro Terry? Que fue histórico. Sí, de hecho, te mató todo hace poco. Sí, en el Teatro Terry estábamos haciendo un espectáculo. Sí. Que dije una de las frases, de las tantas cosas que le pasan a uno en vivo. Y yo dije que esta era una noche muy lindísima. Pero aquello se quedó como... ¿Tú te acuerdas de eso, Javier? Se quedó como que... Aquello fue, no sé, me salió eso muy lindísimo. Después la gente me viene a la calle, oye, que muy lindísimo está, qué sé yo. Ya. Pero pasa y salimos eso. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias por estar ahí con nuestro programa. Gracias por seguir la página. Y gracias también por darnos tu tiempo para llamar. Mira, aquí en vivo. ¿Puedes ponerme usted? Porque veo que nomás tiene una sola mesita. Para la otra pongo una mesita aquí. Ok, gracias, Javier. Oye, compadre, no me está echando para adelante la gente aquí. No, me está echando para adelante la gente aquí del público. Caballero, mira. Esto, mi mamá conocía, sabía de la... Sí, no, ahora tú no habías nacido cuando yo empecé a hacer televisión y radio, eso es lo que pasa con la gente. Me acuerdo una vez que Rosita Forney dice que se encontró una persona que tenía su edad y dice, yo la veía a usted desde que era niña. Déjame ver, voy a empezar a leer los comentarios desde abajo, porque si empiezo de arriba ya no entiendo. Dice Dalia Rodríguez, dice, Roddy, te admiro mucho, gran presentador, locutor, un comunicador excelente. Quirenia Contreras dice, qué bien, tremendo locutor y coterráneo, nuestra tierra de los tinajones. Salud. También Carlos Vila Machín. Oh, ese es mi hermano. Es mi maestro, dice, mi único paradigma, respetando el resto de los colegas, la base es la locución y la animación es una extensión de tu propia personalidad. Wow, eso está lindo, bien. Enrique Aldo, el mejor locutor de la televisión cubana. Naya de Ley Pérez, arriba en Camagüey. A Mauri Rodríguez, Camagüey, ciudad de hermosas mujeres, seguro que sí, la más linda. Oye, Cuba completa está llena de mujeres lindas, caballero, porque si no después me voy a meter en tremendo lío. Vamos con el teléfono. Las mujeres son las imprescindibles de la vida. Así mismo. O sea, de ahí nacemos, de ahí vivimos, de ahí venimos. Somos todos, así que para ellas, aunque no es el día de eso, aunque siempre es un día para celebrarlo, para ustedes, para todas las mujeres que son las que van a dar ahora el like, las que van a ponernos de nuevo. ¿Cómo es que ustedes le llaman eso aquí en las redes? Cuando, a compartir. A compartir. Comparte, Careflan, como dice el socio de nosotros, caballero. 9:21. Gracias a Roddy Reyes que lo tenemos por acá. Gracias. Voy con la llamada, producción. Vamos para allá con otra llamada, caballero. Venga. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Dunieki en. ¿Cómo? Dunieki en. ¿Dunieki en? Oye, te habías comentado por ahí, ¿no? Sí, porque Dunieki es uno de los jóvenes de Camagüey que acabaron en la Disconáutica. Oh, sí. De los jóvenes. Escucha. ¿Qué dijiste? No te oí. Cuéntanos, Dunieki. Oye, nada, mira. Necesito su esposa... Y Roddy, somos muy buenos amigos. De verdad que es un placer que estén todos reunidos y lo comenté al
en el Facebook de Ronnie, que, o sea, que la gente muera, como dice, que te muera, que hagan este proyecto, y de verdad que a mí me place. Durieski, también... Hoy, bueno, hoy yo somos amigos de años y aquí nos hemos visto todo en contacto. ¿Qué? Y para mí, o sea, trabajamos muchas veces en ocasiones juntos, y para mí fue un placer, porque no lo mismo hacer televisión y hacer radio, que en muchas ocasiones es grabado, que hacer espectáculos o galas en vivo. Como hice contigo. Que era la parte que me tocaba a mí y la que compartí muchas veces con Roddy. Gracias. Y quiero decir que Roddy, o sea, que esa parte, el puntico quiero tocar. ¿Vas a tocar un puntico? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Que va? Quiero tocar un y el puntico. El casado, el casado. No, espérate. Y además, la mujer era amiga mía. No, quiero ponerle un poquito de sazón, batería y reggaetón. Nah, hermano, no, es broma. Sigue, mi amigo. No, mira, como le decía, esos espectáculos en vivo son muy complicados. Todo lo que hacemos de una manera u otra en el arte, sabemos, ¿no? Claro, porque claro. Bien, tu llamada se está cortando. Se está cortando. Yo sé que lo último que quiere decir es que yo soy buenísimo. Sí. Y que Durieski, hermano, está orgulloso de ser mi amigo. Yo también de ti. Gracias, un abrazo. Gracias, mi hermano. Pero vamos a ponerle sandunga a esto. Vamos a ponerle cosas porque dice Roddy. No, que yo le dije a Roddy, compadre, mira, yo sé que tú eres un tipo de esto serio y que. Dice él que no, que él no es un tipo serio. Entonces yo te voy a hacer. Yo te voy a hacer alguna pregunta a la gente y para debatir. Vale, ok, Roddy, vale. Para debatir con la igual gente. Igual si quiero te contesto o no. No, igual, tú quieres decir que si contesta o no. Lo que pero yo no, creo, no. Tú sabes lo que a mí me gustaría. Que tú sabes que ahora hay una onda de que los entrevistados se van del programa, ¿no? Ya. A mí me gustaría que tú me votaras. Oye, vete de aquí que ya. Y nos bajamos aquí. Sí, no, porque eso de yo irme no tiene gracia. Oye, mira, Roddy, yo te quiero aquí, ya, vete. Roddy, no te quiero más, caballero, nos bajamos. Pero bueno, vamos a entrar uno de los temas que quiero debatir con la gente. Voy con la llamada entonces. Venga para acá. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mire, le habla de aquí de San Antonio, Texas, una admiradora de Roddy Feria desde niño. ¿Ucha? Margarita El Muelo. Margarita, un abrazo, fue mi maestra. Ya. Tienen un restaurante lindísimo allá en... Vamos a este niño porque es muy talentoso, era un niño precoz, inteligente, muy cariñoso, muy buen niño, muy buen hermano. Gracias, Margarita. Te quiero de corazón. Yo también te quiero mucho a ti, a toda tu familia, muchos éxitos. Y cuando vaya por San Antonio, voy a tu restaurante Guajira, ¿verdad? Guajira. Aquí te esperamos. Estás invitado de honor. Gracias. Vaya, vamos para allá. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias, mi amor. Oye, eso que me estaba... Ella dijo que era buen hijo, buen amigo, no sé. Eso me hizo recordar un chiste. Yo no soy un tipo gracioso. Yo no soy un tipo gracioso, pero este me gusta. Este es un cuento que yo tengo en mi cabeza desde siempre. Dice que ahí, en el medio de un entierro, ¿no? Y estaban haciéndole toda la ceremonia esta y despidiéndolo. Uh-huh. Y el maestro de ceremonia comienza así con una voz así, bueno, y es que el compañero Pedro era un excelente amigo. Pero ahí atrás de todo el mundo, estaba lleno aquel entierro, y había un tipo por atrás que le hacía así. Y bueno, es que el compañero Pedro, un excelente amigo, un excelente padre, un excelente hermano, pero seguía el tipo por atrás. El tipo por atrás de todo el mundo, ¿no? Y dice, excelente padre, excelente amigo, excelente hermano, y ahora me acabo de enterar de que también era un excelente peluquero. Eso es un chiste. Te voy a decir como dice Ali Sánchez. Ay. Oye, que tenés sazón completo, mira. Ay, Dios santo. Si lo elabore, queda más rico. Pero bueno, lo bueno es que yo me río de lo mismo que digo yo. Esa es la vida. Okay, oye, esa es la vida. La vida precisamente es eso, divertirse y hacer lo que tú quieras hacer y más nada que eso. Así mismo, vamos para allá. Tengo otra llamada en vivo. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Óyeme, hermano, un gusto saludarte y saludos especiales para ese locutorazo, el grado superlativo. Ese es Alexei. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Alexei Martínez. Alexei Martínez. Oh, yo no he tenido el placer de conocerte todavía, pero aquí Roddy te conoce. Así que aprovecha y saluda a los que estás en vivo. Estamos en vivo. No, tremendo gusto verlos a ustedes dos ahí, dos camagüeyanos de lujo ahí en la televisión de aquí de Miami. Él estuvo invitado, él estaba invitado hoy. Y me da gusto verlos a ustedes compartir, tal parece que se conocen de una vida entera y
y compartir con Rudy es muy fácil. Te lo digo yo que llevo 20 años compartiendo con Rudy, con mi familia, con todos juntos, y en definitiva gracias. Ha sido de lujo, la verdad. No, hicimos porque muchos programas de televisión y radio juntos. Tú le avisaste a todos los amigos a través de las redes sociales, porque todo el mundo te conoce, o tú eres muy famoso, ¿o qué pasa? ¿Con quién es eso, Consejito? ¿Con quién es eso? Espérate. ¿Cómo es eso? cuenta, a ver. Oye, que estoy un famoso, Rudy conoce Maure, la hormiga, y el pana ya tú sabes, después dejó Maure, la profeta, su tita, pero es profeta Maupi, bueno. Después profeta estaba, imagínate tú. Bueno, lo intentamos entender, bueno, ahí, oye, pero bueno. Que no sé qué están pasando con la llamada, que al final la llamada como se entrecorta. No, Alexei, producción contactó contigo para que vinieras hoy, pero bueno. Claro. No es que están entrando muchas las llamadas y entonces están... Alexei, bueno, lo que dijo, gracias, mi hermano, un abrazo enorme y un orgullo también para mí ser amigo tuyo, haber trabajado contigo desde tus inicios de locutor en Cadena Gramonte, haber compartido escenario, micrófono, cámara en Camagüey, en La Habana. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues seguir. Alexei, después entonces vamos a coordinar, hermano, para que vengas por acá y así reunirnos y conversar otra vez. Claro, así, mi hermano, un gusto, pero además yo estoy disfrutando desde casa, que es mejor verlos a ustedes, me gusta más. Cuídense, pasen la oye, Ale, por acá disfrutando. Ale, ¿quién se ve más joven? Dilo de verdad. Di la verdad. No, espérate. Hay que postalearse. No, yo tengo 44 años. Guácara con guácara. Y él, mira, él tiene 20 y pico. Entonces yo me veo mejor. Ya, olvídate de eso. Dice el colega que de la vieja escuela, cuando empezó así, yo dije, oh, ya se puso mal, los rollos van a empezar aquí. ¿Pero cómo va a decirte la vieja escuela? Si la vieja escuela data del año 40. Oye, lo mandé lejos. Gracias, Alexei. Gracias, brother. Gracias. Un abrazo. Oye, esto está buenísimo, 9:29 minutos. Gracias por estar ahí conectados y gracias por... oye, ya me dijeron que soy malísimo haciendo chistes. Oye, dice Amelia. Soy malísimo haciendo chistes. Me está diciendo Amelia Flores. Oye, ¿cómo fue eso de 7 años de mal sexo? No, eso no. Caballero, recuerda que nosotros siempre tenemos regalos, así que hoy vamos a estar regalando 20 dolaritos vía PayPal. Te van a llegar donde quiera que te encuentres y también te puedo llevar esta recarga para tu gente en Cuba, cortesía de Cubamax, la agencia número uno en cuanto a envíos y pasaportes en toda la Florida. Hay 8 sucursales aquí en la Florida. No dejes de pasar por una de ellas si estás buscando un pasaje bien baratico para tu gente en Cuba. Y también tienes la oportunidad de llevarte una mesa para 2 personas con todos los gastos pagos. ¿En dónde? En Paraíso Tropical, en el corazón de Hialeah. La mesa, voy a dejar a Paraíso Tropical sin mesa, porque cada vez mesa. ¿Nunca has ido? No, nunca he ido. Bueno, eso es un pedacito de Cuba en nuestro Miami. No puedes dejar de pasar por ahí. Paraíso Tropical Pizzería, las mejores pizzas, los mejores olores, las mejores pizzas están ahí, mi gente. Así que hay una mesa para 2 personas hoy con todos los gastos pagos. Estamos en vivo y en directo, Nelson. ¿Qué música te gusta? Chicos, a mí me gusta toda la música. Ajá. Yo no soy de esa gente que anda escogiendo tanto. La música todo es buena. La música de ahora, la de... Yo soy fan de la música de los años 30, de la música de la vieja trova. No tanto de la nueva trova, fíjate. Yo soy un tipo de son y qué sé yo. Pero a mí me gusta mucho también la música actual. Me gusta Justin Bieber, Miley Cyrus. Me gusta, no sé, todo. ¿Te gusta el trap? Sí, me gusta el trap. También. ¿De los que están sonando ahora mismo en el trap, cuál más te gusta? ¿Te gusta Bad Bunny? Sí, lo he oído. No, porque quiero decirte que este... ¿se le puede decir trapero? Mientras no diga rapero. Era una broma. Este puertorriqueño de solamente 19 años ha regenerado, bueno, el mundo entero con esto del trap. Y un poco que sus letras pueden llamar la atención. A unos les gustan, a otros no les gusta. ¿Qué tú crees, Rodi? Acerca de las letras, tanto del reggaetón como del trap. Que es que en este 2017 ese tema ya es algo normal, se puede hablar así, o le gusta a la gente o no le gusta. Mira, de lo que estábamos hablando ahorita antes de salir al aire también, y que no somos, yo no soy especialista de música, claro, ni nada de eso, la opinión mía, y como mismo te dije al principio de esto. Me gusta eso, eso como comenzaste así, eso está bien, que tú no eres especialista de música, para que la gente se dé cuenta. No, estamos hablando de especialista de nada. Yo puedo decir ahora mismo lo que yo quiera, yo puedo decir aquí lo que yo quiera, y es mi opinión. Yo creo que es válido, yo te lo decía ahorita, cualquier música, cualquier cosa, caballero, que se haga con ganas, sale bien. Así mismo. Sea trap, reggaetón, danzón, lo que sea, lo único que no va a salir bien en la vida
tanto en el arte como en la vida real, es lo que usted haga sin deseo. Entonces, ¿por qué machucar tanto a esa gente que está haciendo un trabajo bonito, que está haciendo una música que le gusta, un género que viene con él, que está con los años que pasan, con la modernidad, con lo que sea? Enseguida vamos a fusilarlo porque no se parece a fulano o a mengano. Eso es música de este momento, del 2017. No sabemos si va a llegar al 20, como tampoco llegaron al 20 otros tantos que se quedaron atrás y otros que trascenderán por siempre. Así es. Yo coincido contigo, caballero. Y entonces, hay muchísima gente que sonó hace 20 años atrás que no trascendieron. Al que le guste. Y que supuestamente guste. Hacían buena música. Vamos para allá que tengo otra llamada. ¿Aló? Hola. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Aleida Casas. Aleida, buenas Saludo, noches. Aleida. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Oh, Rodi. Sí. Mira. Yo soy de allá de Villa Mariana, amiga de tu mamá, desde cuando tú eras chiquito. Yo trabajaba en la quincalla de Villa Mariana frente al campe. Óyeme, como compré cosas yo en la quincalla de Villa Mariana, la orilla del bar. Mi mamá me llevaba por allá por la madrugada a hacer las colas ahí, a comprar cosas. Muchas gracias, Aleida. Gracias, mi amor. Gracias por estar viendo el programa, ¿ok? Saludos. Gracias, mi vida. Gracias, corazón. Igual gracias. A usted y la familia. Gracias. Qué bueno, la gente te saluda, Rodi, la gente te recuerda. Sí, chico. Oye, que no es que Rodi, unos cuantos años trabajando por allá por la televisión de Camagüey. Vámonos para La Habana ya, compadre. Vamos a pasar a la parte de La Habana. Está ya. Bien, a La Habana llegué en el 2004 a ser locutor de cabina de televisión. La gente me decía, tú estás loco, vamos a salir ahí en la cabina, que la cabina. No voy a decirte exactamente lo que me decían, pero yo dije, mira, si esta es la primera puerta que se me abre, hacer cabina de televisión, que además salía un horario estelar, 8:30 de la noche por los dos canales, Cubavisión y el canal Tele Rebelde, pues yo voy a hacerlo. Claro. Y gracias ahí, una amiga mía que quiero muchísimo, que se llama María Victoria Gil Vicky, me dijo en una oportunidad que yo venía por la rampa, que yo me quedé impresionado, no se ve ni que ella me conocía, me dijo, tú vas a hacer de la gran escena conmigo. ¿Así? ¿Ah, y yo le dije, ojalá, en ese momento ya estaba despidiéndose Abelito Álvarez, Abel Álvarez. Ajá. Y yo entré justamente después de Abel Álvarez, de la gran escena, ese programa que, como me dijo Artigas, te va a cambiar el nombre y te va a hacer ahora. Vamos a ver algo ahí. Ahí está esa. Uy, está la foto, ahí está la foto. No. Está la foto o el video. Déjame ver si. Y tenemos un video también, ¿eh, Nelson? De cómo. Ese es el video. Oh, es que no tenemos la referencia aquí en producción. Vamos a ver si podemos ver ahora, sí. Gracias. En ese programa que hice durante 5 años de mi vida, fue una etapa muy linda, la verdad. Aprendí muchísimo de Vicky, de esa persona que yo adoro entrañablemente y de todo su equipo, la verdad. Le agradezco muchísimo que yo haya podido estar en ese gran espacio de la televisión cubana que todavía se mantiene. ¿Todavía se mantiene en la gran escena? Todavía está en la gran escena. Oh, está Vicky todavía. Todos los locutores, cuando yo me senté la primera vez en la silla, me dijo Vicky, mira, llevo 30 años sentada de este lado. Y todos los que se sientan ahí en la silla del varón, todos se van de Cuba. Y tú crees que a mí me da la vuelta. Y tú dijiste, bueno, me fui. Y aquí estoy. Yo después de mí, entró Niro de la Rúa, ¿también? El que yo propongo para que se quede por mí cuando yo salgo, y también se fue. También se fue. Bueno, yo no sé si Niro se quedó, pero yo sé que no está en Cuba ahora. Nilo, perdóname. Dilo, bueno, Nilo, lo sabemos, ya lo vamos a meter en candela, Nilo, amigo, aquí. Pero bueno. Bueno, yo sé que no está en Cuba ahora. Bueno, y a propósito, un abrazo para Niro y para María Teresa Pina, esa gran actriz, su esposa. Ok, vamos para allá que tengo otra llamada en línea. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién me habla? Alain León. Alain León, ese es un gran locutor. Sí. Sí. Muchés. Me clarita, bueno, colega, hermano Roy Reyes. Gracias, Alain, un abrazo, un talentosísimo locutor de Radio Rebelde y de todas las cosas buenas que se hicieron en Cuba. Bueno, pues sabes que me dio tremenda alegría cuando llegó la notificación y ahí entré y bueno, aquí estoy viendo el programa y bueno, por supuesto disfrutando con tu presencia y con todas las anécdotas y todo eso. Gracias, Alain. Bueno. Un día tenemos que reunirnos. Gracias, Alain. Oye, eso sería interesante. Eso te iba a decir ahora mismo, Rodi. Todas estas. Déjame colgar bien esto aquí. Sí, ya lo colgué ya. Toda esta generación de locutores que hay ahora mismo
en los Estados Unidos que no están activos trabajando. No quiere decir que no sean talentosos, no quiere decir que no sean buenos, pero bueno, por cosas de la vida no se puede seguir muchas veces en los medios, y hay mucho talento y mucha gente que está aquí en los Estados Unidos. Muchísimos amigos. Vamos a organizar algo y vamos a claro, poderlo. Una hora no sería suficiente, deberíamos estar no, aquí, tres horas, yo por creo. Supuesto que mientras sí. La gente quiera también. Mientras la gente quiera, eso sí es verdad. Caballero, estamos en vivo y en directo, 9:37. Nelson, vamos a dar uno de los regalos. Vamos a la llamada. Ok, vamos para allá. Aló. Buenas noches. Bájeme el celular, por favor, la referencia de su celular del Facebook. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Hello. ¿Por qué? Mira, debe bajar la referencia de su celular. Porque Carlos, mira, no nos escucha por el Facebook. Escúchanos por el teléfono donde estás hablando. Para que... ¿Ya? Ya te estoy... Ya. Perfecto. Okay. Cuéntanos, Carlos. ¿Qué Carlos? ¿Carlos Milanés? ¿Aló? Sí, ahora sí te escucho perfectamente, que hay una demora en la señal. Ahora sí te escucho bien. Sí, es Carlos Milanés, que dice... Carlos, bueno, como estábamos hablando, entre amigos, todos nos conocemos. Claro. Y eso no quiere decir que solamente los amigos están llamados, está llamado todo el mundo, pero bueno. Si los amigos llaman, están para eso. Que Sergito hizo Ambiente Juvenil y yo le decía que tú habías sido parte de ese equipo importante, fundador, y no, en los primeros tiempos. No sé exactamente si fuiste fundador de Ambiente Juvenil, un programa de Cadena Gramonti. Sí. Y él lo hizo, tú hiciste en Ambiente Juvenil. Sí, yo estaba en esta parte donde hubo un tiempo que Loli y Pepe estuvieron organizando y llevando a jóvenes, a muchachos que estaban interesados en aprender a hacer locución, y ellos tenían un grupo de muchachos. Bueno, y entre esos comenzaba yo ahí con 16 años. Carlos. Sí, realmente a mí me queda el orgullo de como tú decías, de haberte visto por primera vez ahí en el Teatro Tacende. ¿Te acuerdas? Y haberme dado cuenta que no me costó trabajo ninguno. Inmediatamente me di cuenta de que había madera y talento suficiente como para llegar a donde pudiste llegar, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Un abrazo enorme. Nos vemos. Okay. A un barbecue el fin de semana y me invito. Okay. Así mismo, hago un barbecue y nos invitan a todos, caballero. Caballero, recuerde que ya casi vamos a estar dando la recarga para Cuba y también la mesa para dos personas en Paraíso Tropical. Pero antes, yo quiero complacer con algo de música aquí a Rody Rey. Estábamos comentando que le gusta todo tipo de música, pero sabemos y sé que te gusta mucho la música de Leony Torres, otro camagüeyano más. Oh, sí, mi hermano. Leony, muchas historias. Y hay muchas historias. Sí, claro, porque Leony era cantante de La Maravilla de Florida. Ajá. Pero antes de Leony ser cantante de La Maravilla de Florida, él era actor. Era actor de humorista. Y, sí. Y con Tony, que está aquí también. Y otros amigos más, Camilo, que entraron después a un grupo que... Creo que yo no me acuerdo cómo se llamaba ese grupo, la verdad. No tengo mala memoria de recordar eso. Bueno, yo sé que Leony era humorista, era lo que iba. Y trabajamos muchísimo juntos después. Lo veo como cantante en La Maravilla y luego como cantante de La Charanga y ahora como una carrera exitosa. Exitosa, así mismo. Tipo genial. Por cierto, Leony Torres se va a estar presentando el 13 de febrero aquí en Miami. Esperemos que entonces en ese tiempo que esté por acá, tenerlo también de invitado aquí en nuestro show. Aprovechando, hablando de Leony Torres, hablando de complacer a Rody Reyes con algo de música que le guste y algo que le interese, vamos a complacerlo a él, vamos a complacerlo a ustedes también que están en... Ah, Té con Té, dice que me está diciendo. Té con Té, sí. Sí, Té con Té. ¿Quién lo dijo? ¿El viejo Nelson? Lo dijo el viejo Nelson, dice. No, un comentario del chat dice. Ah, sí. Sí, Té con Té. Yo me acuerdo, Té con Té. Estaba Tony, estaba. Alex Martínez fue el que lo comentó. Alex, sí. Ah, mira, sí. Oye, la gente de esos años se acuerda. Bueno, caballero. Sí. Vamos a algo de música. Se trata de Leony Torres junto a Pablo Milanés. Tenemos ese tema, me encanta. Sí, ese tema tiene un videoclip con un montón de colores y un formato de fotografía que está... Fue grabado en Pinar del Río. En Pinar del Río, sí. Buenísimo tema, lindo. Vamos a disfrutar algo de música y al regreso sigo con Rody Reyes y también vamos a dar la recarga para nuestra gente en Cuba. Caballero, adelante. En el musical apaguen las luces, porque me estoy asando.
Dice que si Rodi no va a cantar, después canta, después que salga Leoni y Pablo Milanés aquí en Qué Bien TV. Buenas noches, no se vayan, compartan. Aquí en nuestro programa Qué Bien TV, la gente agradeciéndonos ahí este excelente tema de Pablo Milanés junto a Leoni Torres, y estamos conversando con Rodi Reyes, locutor camagüeyano y sobre todo locutor cubano, porque también después pasó a la televisión nacional. Nos están pidiendo, Rodi, por ahí que cantes. Nos están pidiendo que cantes una canción de la década prodigiosa.
Pero antes, no me vas a cantar todavía. No sé porque si no... Pero si no, antes de que Rody cante, vamos, escúchame. A ver, cuéntame, producción. Primero vamos a dar la recarga para nuestra gente en Cuba. Tienes la oportunidad ahora mismo de dar esta recarga para tu gente en Cuba, cortesía de Cuba Max. Ahí está el teléfono, 305-364-5868, para que te comuniques totalmente en vivo y en directo con nosotros. La primera persona que llame se ganará esta recarga para tu gente en Cuba. Y voy a aclarar, porque en el día de hoy hubo una persona que estuvo haciendo algunos comentarios no adecuados acerca de nuestra página, acerca de los regalos que damos, y sí son verdaderos, caballeros. Sí son verdaderos, así que no nos pongan en tela de juicio, porque todo lo que se hace aquí se hace de una manera bien profesional y de una manera bien seria, y siempre para complacerlos a ustedes. Tenemos una llamada en línea, producción. Ya me fui para la muela. Y lo mío no es la muela. Tengo a alguien en línea. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver quién tengo aquí en línea. ¿Aló? Tengo una llamada en línea, producción. ¿Aló? ¿Hello? Sí. Mi amor, ¿con quién tengo el gusto? Con Gretel Suárez. Gretel Suárez. Mira, Gretel, tú estás llamando para llevarte la recarga, ¿no? Sí, también le conviene, me imagino. No, estoy llamando para saludar. Ah, mira. Mira esto. Bueno, aprovecha. Es tuyo. Gracias, Gretel. Ya era eso la mano. Un saludo. Gretel, baja tu celular, el Facebook, bájalo. Ya, sí, escucho. Bueno, gracias, Gretel, arriba. Para saludar a ese gran amigo Rudy Reyes, admiradora desde que estaba en Cuba, lo veía mucho en la gran escena. Gracias. Y ahora tengo el gusto de ser tu amiga y la verdad. Excelente persona, muchos saludos para él. Gracias, Gretel, y un saludo para Alexander y para toda tu familia también. Qué bueno que los amigos llaman, ¿eh? Esto te hace sentir bien. Eso es bueno, Es buenísimo, saludos, un abrazo, los quiero a todos. Gretel, te tengo una propuesta, y no es indecente como la de Romeo Santos. Gretel, mira, yo te voy a poner una pregunta, te voy a hacer una pregunta ahora mismo de agilidad mental, y si me la respondes te vas a llevar esta recarga para tu gente en Cuba. Ok. Ok, producción. Vamos a ponérselo ahí entonces. La pregunta es, escúchame bien, Gretel. Y bueno, esta es la otra. Esta es la primera, bueno, ya estamos con esta aquí, producción. Bueno, Gretel, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo bailan el mambo las mexicanas? Perdón, no. Repito yo. ¿Cómo bailan el mambo las mexicanas? ¿Cómo bailan el mambo las mexicanas? Gretel, lamentablemente, no, muchísimas gracias. Yo creo que Gretel no baila. Gretel, yo creo que tú no bailas, pero bueno, si mi no amor, gracias por estar conectada y gracias por estar viendo nuestro programa. Es tiempo de que compartas. Y tú en casa, 305-364-5868. Ahora mismo, llama para contestar esta pregunta y te estarás llevando, por supuesto, la recarga para tu gente en Cuba. Aprovecho para saludar por aquí Linet Cabrera, otra camagüeyana, está conectada. ¡Yaima! ¡Apareció Yaima! Perdida niña, ¿dónde estás metida, por favor? Natalie, que besitos para ti. Candita Hernández, Saray Gutiérrez. Tengo a Amelia Flores aquí que me estaba. ¿Cómo lo hago? Oh, sí. ¿Se oye o qué? Espérate, dice Rodri que cómo lo hace. No, yo sé hacerlo. Lo que pasa es que por aquí. No la provoques a ella, que ella. Pero espérate, que tengo a Amelia aquí, espérate. Producción. Tenemos a Amelia aquí, la tenemos en altavoz. Vamos a poner otra vez. Vamos a poner la foto de Amelia para que la gente la recuerde de esa temporada por allá por Cuba. Amelia todavía hace. De hecho, espérate, me conversé con Amelia. Sí, pero yo no sé si lo que vas a conversar ella quiere que lo converse. Espérate, Amelia. Dímelo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ti por llamarnos y también por apoyar este humilde show y que hoy está con nosotros Rody Reyes. Pero por supuesto, si ahorita te lo comentaba, lo puse en uno de los comentarios, lo estoy siguiendo desde que empezó. Rody, te cuento que es, y con el perdón del resto de los colegas que he tenido, la mejor pareja de trabajo
que me ha tocado en estos 15 años de carrera. Ah, eso fue porque yo no pasé por ahí, Amelia, ¿viste? Amelia, no hagas caso, no. Eso fue porque yo no pasé por ahí. Que dije, con quien me ha tocado trabajar. Ok. Pero gracias. Sí, lo mismo en la radio, que en la televisión, que en los espectáculos. Ahí está Amelia. Nosotros hacíamos una pareja espectacular al punto de que no teníamos ni que hablar. O sea, era, dale, venga, a trabajar con él es una delicia porque no tienes que estarte cuidando. Él es una persona con una agilidad mental, con una facilidad de palabra y además, por encima de todo, un amigo excelente. Gracias, Amelia. Los amigos que tengo ahora, en aquel momento y siempre. Mira, dile que te cuente del cochinito. ¿Cómo? Pero sí, háblame de chisme, Amelia, que eso me interesa. Eso me interesa. Habla tú. Pero cuéntanos tú misma. El cochinito es un restaurante en La Habana. ¿Tú te sabes? 23. Cuéntame. Pues, tú eres guajiro, tú no sabes de La Habana, ¿no? Espérate, Amelia. Amelia, discúlpame, espérate, porque se está metiendo conmigo. Dice no, que no sabe del cochinito, que no sé de La Habana. Que es un restaurante de la calle 23. ¿Y esa? Mira, una vez, lo único que te vamos a decir es que una vez fuimos tres veces. Nosotros éramos ahí muy famosos en el cochinito, siempre íbamos. Terminábamos de grabar, nosotros teníamos un programa al mediodía en TV. Bueno, hacíamos algo por la mañana, grabábamos algo, íbamos al cochinito a comer algo. Regresábamos al estudio, hacíamos mediodía en TV y volvíamos al cochinito a seguir tomando y a seguir comiendo. Luego nos íbamos a Radio Progreso, un programa que teníamos a las 7 en vivo, y salíamos de las 7 y media y íbamos para el cochinito. Esa Pero yo estoy seguro que el cochinito se lo regalaba todo, ¿no? Mira cómo se quedó, Rudy, mira cómo se quedó. ¿Alguna vez? Cuéntame, Amelia, cuéntame de eso. Oye, nosotros estamos en Estados Unidos, aquí se puede decir de todo. Sí, nos quedamos tan tarde, las 2 de la mañana. Gali, Rafa, Don, Piquetón, súper lindo y súper chévere, de gente de los medios. Y porque estábamos todos nosotros, pues el lugar, a veces eran las 2 de la mañana, tú veías la cara de esa gente loco por irse, y nosotros ahí tomando una cerveza atrás de la otra y cantando lágrimas negras. Yo quiero que Rodi cante. Rodi va a cantar. Cantar, si mira, se va a acabar el programa. Rodi va a cantar. ¿Cómo era de lágrimas negras? No sé. A ver, vamos a cantarla juntos, los tres, dale. Dale, vamos a cantarla. A ver, ¿cómo es la cosa, Amelia? Empieza tú. Vamos a cantarla. Dale, ¿cómo empieza eso? Dale, venga. ¿Quién pone la pauta? ¿Quién empieza? Dime tú. Esa. Me la abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en tono y no me sé. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Y ahora viene la parte que me gusta. ¡Trae el vino! Y tú me quieres dejar. ¡Vamos, Amelia! Yo no quiero sufrir, dame las palmas. Conmigo no me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Cielo! Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Tiene otro la cultiva. ¿De quién? ¿De cuál de los dos será? Bueno, que le dan la prueba de ADN. Bueno, gracias. Gracias, Amelia. Un besito. Y bueno, después lo que le iba a preguntar a ella, invítala a un programa. Ella no está aquí en Estados Unidos, pero invítala a un programa y puede que ella. Ok. Vamos a mantener contacto contigo, Amelia, ¿ok? Ok, perfecto. Un beso. Dale, gracias, beso, Amelia. Gracias. Qué bueno. Estamos aquí para descargar, caballero. Estamos aquí para pasarla bien. Producción. Tenemos una llamada en línea. Venga para acá. Voy para allá. ¡Aló! Hola, buenas noches. Buenas noches. Pero qué bonito y sabroso. Bailan el mambo las mexicanas. Déjala que siga. Síguelo. Pero qué bonito y sabroso. Bailan el mambo las mexicanas. ¡Ay, Dios! También. Tiene la cintura y los hombros igualito que la Cuba. Esa es la respuesta, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Liris. Mi nombre es Ediris Pérez. Ediris Pérez, por favor, dame los últimos 4 números de tu celular. Ya los tienes ya, producción, ya los tienes ya. Ay, yo pensé que era del Seguro Social. No, sí, viste. De aquí también piden eso, ¿no? Porque imagínate tú. 6803. Ok. Mi amor, pero ya para cerrar ya, para que te lleves esta recarga para Cuba ya, cortesía de Cuba Max, vamos a volver a cantar ese pedazo de la canción que cantaste. Dale. Ok, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. ¡Ay, yo! Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas.
Ahí va, el aplauso, bien, el aplauso. Mami, te llevaste la recarga para tu gente en Cuba. Gracias, mi amor. Gracias por estar viendo el show. Gracias. Gracias, mi vida, gracias, gracias. Nos separan solo 3 minutos, señoras y señores, de la hora 10 de la noche, conversando con Rody Reyes, locutor de Cuba, locutor camagüeyano, y así, estamos pasándola bien para que usted en casa, donde quiera que se encuentre también, lo disfrute y se sienta parte de este equipo en la sala. Rody, ¿te gusta el deporte? Ya me dijiste que te gusta el deporte, ¿no te gusta el deporte? Sí, chico, no es que no me guste el deporte, sino es que a la hora de ver algo en deporte, ¿no? Veo otras cosas, veo películas, veo series. Pero el deporte no es lo tuyo. No, no es lo mío, no, no es lo mío. No es el fuerte tuyo. No es lo fuerte. Fíjate que yo también hice narración deportiva. Ajá. Y yo, frente a mi casa, vi un campito de pelota, ¿no? En Camagüey. Ajá. Y yo, en vez de ir a jugar pelota, lo que hacía era narrar. De niño, ajá, o sea, tendría 10 o 12 años y ya narraba. Ya narraba ya. Vamos. Pero, con el teléfono. ¿Qué se te queda por decir? No sé. Quizás ahora todavía estoy joven, puedo hacer. Todavía estás joven. Ya dijimos la edad. Si te recuerdas la edad de Rody Reyes, vuélvela a decir, caballero. Lo dije, guácara con guácara. 44 años, 44. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Quiero enviarle un abrazo grande a Rodri, mi nombre es Pedro Pablo Cruz. Ok, Pedro Pablo. Pedro Pablo, un abrazo, muchas gracias. Un gusto, te estoy viendo a través de Facebook Live. Quiero enviarte un saludo grande a nombre de todo el equipo del Exitazo, el programa que tú tuviste también la dicha de conducir en la radio. Darío, te tengo mucho, un abrazo grande. Pedro Pablo. Por favor, Natalí, nos está pidiendo que improvises. Pedro Pablo Cruz, el locutor del Exitazo de Radio Taíno, un tipo genial con una voz. Yo no voy a cantar si estás tú oyendo, porque Pedro Pablo es un gran cantante. Ay, yo. Oye, Pedro, gracias por tu saludo y muchos éxitos. Y un saludo para la gente del Exitazo Musical del Caribe. Oye, sí. Sí, lo que pasa es que se te está cortando. ¿Por qué no cantas un pedacito así y lo hacemos entre los dos? A ver, dale. Sí, es que no te escucho, está muy... Sí, se está cortando. Gracias, Dorito. El otro. Pero gracias, en otra oportunidad. Ellos me van a volver a invitar si esto le ha dado rating a ellos. Si le ha dado rating a ellos cantidad, si la gente llama cantidad porque estoy aquí. Gracias, Pedro Pablo, de todo corazón. Gracias, Pedro Pablo. Tenemos a Marucci mirando ahí. Marucci Restaurante, lo mejor de Hialeah. ¿Se puede hacer la promoción, no? Sí, aquí no nos cortan nada al aire, ¿no? No nos cortan. Aquí no nos corta nadie, nosotros. Que tú ibas al restaurante de Marucci. Ah, no, sí, nosotros somos buenos amigos de Marucci. Todo el equipo de Infemina TV va... Marucci, una mujer exitosa, una empresaria buenísima. Y creo que nuestro equipo tiene muchísimo que agradecer. Claro, yo creo que a todo, Marucci. Que sobre todo a Marucci le va tan bien, porque Marucci es una muy buena persona y su familia también, Conchita, su papá Carlos, su hermano Carlito, toda la familia. Así que muchos éxitos y muchas bendiciones para ti, Marucci, que te quiero mucho, y para toda la gente que nos está viendo. Porque se está acercando el final del año. Sí, yo creo que es buenísimo estar en paz con todo el mundo y desearle cosas buenas a la gente siempre. Muchas felicidades, de verdad que sí. Pero bueno, si tienes hambre, también tienes la oportunidad de darme tu like ahora mismo, y también tienes la oportunidad de ir a Paraíso Tropical a disfrutar con dos personas, con todos los gatos pagos. Si te da like, se le quita el hambre. También. Ahí el like y el hambre. Si tienes hambre, dame like, porque es por la cosa. Eso es todo, eso son cosas del Orinoco. Ya entiendo. Que tú no sabes ni yo tampoco. Voy para allá. Venga, hay otra llamada. Dame producción. El vino, viejo, dame el vino. Pues déjame darle el vino a Rosy. Le quitamos el vino y ya. Gracias. Voy con una llamada, producción, ¿sí o no? Ok, vamos para allá. Vamos a ver quién tenemos ahí. ¿Aló? Buenas noches. Ya ves que no puedo dejar de pasar, de perder la oportunidad de saludar a este gran amigo, gran locutor, gente que admiro, que quiero. De verdad me encantaría verlo de nuevo en sus logros, en éxito con los Cupa. Esa es mi amiga Elizabeth Cajide, que yo trabajé aquí en la televisión de Miami por ella. Ella me llevó para la televisión sin conocer. ¿Eh? Elizabeth, te conocí la voz. Escuché que tu voz es única, me encanta escucharte, me encanta, me das tremendo ánimo. Gracias, Eli, yo también te quiero mucho. Eli, Elizabeth y yo trabajamos juntos aquí en un canal de televisión. Gracias, Eli, gracias. Déjame, vamos a despedirla a ella. Claro. Mucho éxito, bendiciones. Gracias, mi vida, gracias. Saludos para la familia. Y brindemos. Que de eso no hablamos, bueno, de la época mía aquí en la televisión de Miami, que también tuve la suerte de poder trabajar y,
y de hacer muchas cosas buenas. No voy a mencionar a esa gente del canal. No lo vas a mencionar. Mira, ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo de... Ah, eso fue la inauguración de ese canal. Por acá, por Miami. Sí. Estoy igualito. Oye, sí, idéntico. Más blanco me veo yo ahora, claro. Sí. Oye, está bueno eso, rojo, con corbata roja, con camisa sí, roja. Sí, ahí te gané. ¿De dónde sacaste eso? Espérate, no, espérate. ¿De dónde sacaste eso? Hay veces yo te veo. ¿Quién te hizo? Un traje que me prestaron. Ah, oye, mira, ese... No, porque te veo que te viste muy bien aquí, así que... Oye, no, gracias, ¿no? Y eso que tengo que pasar un trabajo, mira, carajo. Ahorita tú que me preguntabas por qué la suela, que es que veía la churra de la suela, que se había venido caminando. A mí me dijeron que trajeron unos zapatos que combinara con el cojín de atrás. Ya, ah, mira, mira. Entonces ya... Vamos a enseñar el cojín, vamos a enseñar. No, no, quites el cojín. No, te lo quito, coja aquel de allá. Si se ve, si se ve ahí. ¿Dónde lo...? Yo no veo, es que yo no veo bien. Ah, míralo ahí, ahí se ve, se ve. Pero si yo lo veo bien, se ve, qué cámara tú estás viendo. Quita, quita eso, que no quiero que se vea. Quítame eso, que no quiero que se vea. Quita eso, quita eso, esa gente ni esa promoción de ese canal. Oye, gracias a la gente que está comentando. Chica, Natalia me está llamando, no hay un tiempo para esta muchacha directora del programa de radio, de televisión. Natalie, Giso, te oigo. ¿Estás en vivo? Sí, mi amor. Aló, Natalie. No, por aquí te habla Sergio, por aquí no te habla Rodin. Esa es una... ¿Natalie? Una cantante y director. Sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo? ¿Estás en vivo? Está diciendo a ti, no a mí. ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí, ¿a quién se lo estás diciendo? Bueno, se lo estoy diciendo... que le sirve ensayo. Oye, a los dos ya. Eso me gustó, Natalie. Amor, mira, te cuento que estás en vivo. ¿Estás viendo el programa? Sí, lo estoy viendo. Me parece súper interesante esta nueva propuesta audiovisual. Y me encanta ver a mi niño amoroso, inteligente. Es un artista. La extensión de la palabra. Gracias, mamá. Creo que se merece ahorita mismo un espacio más grande donde podamos disfrutar de ese talento. Yo espero que las puertas en Miami y en algún que otro lugar, ¿por qué no?, se puedan abrir para que los fans de Rodis Reyes podamos disfrutar de esa maestría que Dios le ha dado, ¿no? Para comunicarle a la gente un mensaje vivo y lleno de alegría, porque eso tiene Rodis Reyes, una energía al 100% positiva. Siempre. Gracias. Eso es, Natalie, eso es, Natalie. Natalie, te quiero. Gracias por tus palabras, que también le llenan a uno muchísimo de mucha satisfacción. Siempre. Amén de que en este momento estoy haciendo cosas que me gustan muchísimo. Estoy trabajando en un proyecto muy interesante que ahora no voy a dar muchos detalles porque quiero primero que se dé, pero les prometo que voy a venir aquí a contárselo. Okay, perfecto. Y trabajo con gente que me encanta. Un saludo para todos mis amigos. Son muchos los que trabajan conmigo y que ahora no los puedo decir porque voy a quedar mal con algunos. Gracias, okay. Natalie. Gracias, Natalie. Desde Ecuador nos llamó. Oye, desde Ecuador. Gracias, Natalie. Que tengas buenas noches y seguimos aquí, que esto no se ha acabado todavía, ¿ok? Cuando no nos conocíamos, bebíamos. Ahora que nos conocemos, bebemos. Pues bebamos. Hasta que no nos conozcamos. Nos vemos, caballero. A ver, son las 10:05. Oye, el tiempo anda medio loco, pero no importa. Nosotros seguimos aquí. Producción. Vamos a dar la mesa, que la gente esté preguntando por la mesa en Paraíso Tropical. Buenísimo, en Paraíso Tropical. La mesa en Paraíso Tropical, dice nada. Estoy llamando, no me sale. Vamos a ver, te puedes llevar esta mesa en Paraíso Tropical. La mesa no, caballero, la mesa se queda ahí. Es la comida que te... La posibilidad de ir. La posibilidad con dos personas. La gente se va a llevar la mesa si no tiene dónde llevársela. Todos los gastos pagos, si no ya Osmani es el dueño de Paraíso Tropical. Mejor ese hijito, mejor ya me tienen sin mesa. Porque ha regalado muchas mesas, esa gente se va a... Regalando demasiadas mesas. Vamos, ahora sí viene la pregunta, ¿no, Nelson? Ahora sí. Bueno, Rodi, tú me dijiste que tú no habías ido a Paraíso Tropical. No he ido nunca a Paraíso Tropical, pero voy a ir. No, mira, el queso, en las pizzas. Normalmente por ahí hay un montón de pizzas, hay un montón de pizzería haciendo por ahí, pero el de Paraíso Tropical sin que me quede nada por dentro. Al que le guste la pizza, si pasa por ahí por Paraíso Tropical, no va a ir más nunca a ninguna otra pizzería que no sea... Y esta es la dirección 53. Ahí está la dirección. Ahí mismo 16 está. Street. Esa misma, ¿eh? 16 Avenida, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde tú vives? Yo vivo aquí en Miami Gardens. Aquí vivo, entonces tengo. Cerquita. No, te pero no importa, cerca. Aquí nada queda lejos. Aquí la gente se justifica para no verte porque dice, no, es que yo vivo aquí en esa wey. 20 minutos en carro, si en Cuba no había carro, la gente se quejaba. Ahora que hay carro, también se queja. Vamos para allá entonces con la pregunta, producción, para que te lleves esta entrada para dos personas con todos los gastos pagos en Paraíso Tropical. Venga. Oye, está llamando María Ahí Teresa está. Y Niro. María Teresa, Niro. Te habla Niro de la Rúa. Claro, yo sé, dame un minutico para que haga la pregunta acá al muchacho.
Sí. Acá el compañero, no, ya, locutor. Ya estamos con él, ya. Con personalidad. Ya estamos con él, estamos aquí, claro. Que casi nunca tiene la posibilidad de trabajar, oye, sí, con personalidad. Oye, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar conversando con ustedes. Y bueno, y que estén viendo el programa también. Y aprovechando para saludar aquí a Roddy. Lo estamos viendo desde que comenzó. Yo, qué bueno, viste, la gente no está chequeando. Niro de la Rúa, gran maestro de la locución. Ajá. Y salúdame a Mari, que la quiero muchísimo. El otro día la vi en un... creo que se llamaba Día y Noche, Tras la Huella. Genial como siempre. Mari, te quiero. Un Tras la Huella, efectivamente. Bueno, aprovechando que estás en vivo ya, saludo a Roddy y algo que decirle para él. Y, ¿ok? Ah, bueno, pues ya. A ver, ya. Muy buenas noches. Niro, habla lo que quieras. Niro, ¿estás en vivo? ¿Estás en vivo? Sí. ¿Y te están oyendo? Sí, pues estamos viendo y es un placer inmenso poder ver a mi amigo Roddy Reyes. Hice un comentario hace un rato. Pero no los vimos todavía. No, es que no podemos estar pendientes de ahí, claro, de los comentarios. ¿Qué comentaste, Niro? Pero bueno, ya ahora estás en vivo. Ajá. Y el que no, que vaya a la escuela. Wow. Me gusta eso. Ah, bueno, sí, eso, ¿no? ¿Eh? No me escuchas. Sí, te escucho. Estamos escuchándote alto y claro. El que sabe, sabe, y el que no, que vaya para la escuela. Eso es lo que tú quieres decir. O sea, que el que no sabe, que se cae la boca. El que sabe, y el que no, que vaya a la escuela. Y Roddy Reyes es una estrella. Wow. Candela. Gracias. Vamos a brindar, caballero. Gracias, Niro. Aprendí mucho de ti también. Tuve la posibilidad de trabajar mucho con Niro en Mediodía en TV, en esa época de oro de la televisión, porque ya la televisión en Cuba no sirve. Y la verdad que nos fue maravilloso. Hay muchos compañeros que sí sirven, no van a confundirlo. Muchos amigos, muchos profesionales, muchos directores de pruebas, muchos técnicos. Pero sabemos de lo que estamos hablando. Y Niro nos enseñó muchísimo con su maestría, con su bella voz, con su profesionalidad. Y la verdad que, por ejemplo, ahorita hablamos una cosa que yo nunca hice en televisión y que estoy ahora intentando y que man, yo creo que me quedaba mal, era el doblaje. Maestro de doblaje, Niro de la Rúa. Oye, amigo mío, muchísimas gracias. Oye, Niro, ¿dónde estás? Bueno, ahora estamos en México. Ok. Y se puede decir, no hay lío, ¿no? Bueno, ya lo dijiste. Sí, no. Bueno, ya lo dijiste. Porque yo voy a decir... No, y te vamos a invitar a este programa. Sí, vamos a invitarte aquí a este programa. Ya. Bueno, yo no soy nadie para invitarte, pero yo sé que te vamos a invitar. Cuando vengas a Miami. Cuando vengas a Miami, Niro. Sí. Que cuando vengas a Miami, pues vas a estar invitado aquí con Mari. Mari está ahí escuchando. Mari no está viendo. Sí, te voy a poner a Mari. Mari, ven. María Teresa Pina. A ver, sí, si María por, Teresa Pina. La gran actriz cubana. Mari viene. Oye, ¿de dónde sacaste a María Teresa? Mari, estaba acostada, que lo la sacaste de la cama. Dios mío. ¿Qué hora es en México? ¿Las 3 de la mañana? ¿Es que qué hora es por allá por México? Cuéntanos. No, aquí son ahora justamente como las 9 de la noche. Ah, no, más temprano es aquí. Más temprano es aquí. A Mari, para que nos saludes. Mari, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú, mi vida? Yo contento de que me hayas llamado y le decía a Niro que el otro día vi un trabajo tuyo, creo que fue el último que hiciste en Cuba antes de salir a México, que fue en un Tras la Huella, con Néstor Jiménez, con Héctor Echemendía. Buenísimo, como siempre. No, para nada. Mira, baja un poquito el otro, no sé dónde están viendo el Facebook. Miren que se puso aquí cerca y entonces se arma la gran confusión, pero ya todo, ya lo mandé. Mándalo bien lejos. Mándalo bien lejos. En otro cuarto, lo mandé en otro cuarto. Oye, ¿cómo estás?
Yo feliz, contento de que tanta gente hable cosas lindas, que a todo el mundo le gusta oír, que mucha gente nos recuerda, nos admira, gente que nos conoció, gente que no nos conoció, pero en definitiva gente buena de todos los lugares, no hablo de nacionalidades, y que es muy lindo saber que existen esas personas y que la gente construye, edifica y no destruye. Eso es lo que me gusta a mí. Mira, hay una cosa que nada ni nadie puede cambiar, y es cuando las personas aman lo que hacen y deciden transmitir un mensaje de paz, de amor, de inteligencia. Eso queda siempre en la mente de todas las personas, aún aquellos que uno parece que no lo puede entender. Pues sí, sí lo entiende todo el mundo, y todo el mundo se da cuenta cuando uno está dando el corazón en lo que hace. Y por eso nos recuerdan. Claro. Sabias palabras, Mari, gracias. Gracias, un abrazo para ustedes. Recuerden que cuando estén por acá por Miami, vamos a contactar con ustedes para que puedan visitar nuestro show. Ok, va a ser un placer enorme. Placer será para nosotros, gracias, gracias Mari. Gracias. Venga para acá, gracias. Estuvimos conversando con Niro de la Rúa y también con María Teresa Pina, aquí opinando con los que conocieron, que conocen a Rodin Reyes. Tengo más llamadas, caballero. Venga para acá, vamos a ver, seguimos en vivo. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. ¿Saludar a Rudy? Sí, por supuesto que sí. Estás en vivo. Adelante. Bueno, Rudy, es Grisel Grisel. Oh, Grisel Grisel. Grisel Grisel. Mi amiga, una de las voces más lindas de Cuba, como cantante espectacular. Oye, no nos hemos visto en Miami, pero también pudieran traer aquí a Grisel Grisel. Claro que Grisel Grisel tiene que estar invitada aquí. Pero de las grandes, de verdad. Muchas gracias. Se está viendo mal, sí. Grisel. Oye, mira, vamos a mantener las líneas están saturadas. Sí, las líneas están y lamentablemente, gracias Grisel. Yo te puedo dejar una lista de esos grandes artistas que están aquí en Miami. Oye, por supuesto que sí. Gente que no está, a mí no me gusta decir estamos sobreviviendo, gente que está viviendo muy bien. Es lo que decía al principio. Riquísimo. Que no quiere decir que las personas cuando dejen de hacer lo que normalmente conocido, sobre todo las personas de los medios de difusión en Cuba, que llegan a este país y a lo mejor ya no pueden seguir haciendo lo mismo que se hacía, que hacían antes, pero sí están viviendo y conviviendo como cualquier otro tipo de persona. Artistas, y eso no les quita el mérito, ni les quita su trayectoria, ni lo bueno que son. ¿Usted es o no es? Así mismo es. Así no. La lista está hecha, caballero. Conversando aquí con Rodi Reyes. La mesa, caballero, la mesa. Producción. Por fin que se gana la mesa. La mesa la estamos armando, ¿no? Dice que estamos armando la mesa. Ahora sí, voy con la pregunta otra vez. Ahí está. ¿Quién se lleva la mesa en Paraíso Tropical para dos personas con todos los gastos pagos? Esto es facilito. Ahí está esta pregunta de agilidad mental. Escucha, Rodi, ¿te quieres llevar la mesa? Vamos para allá. Escucha cómo dice esto. Ya tengo dos mesas en la casa, no me creo ninguna. Escucha cómo dice esto, mira. Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio. ¿Y por qué tiene que ser Sergio? Pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? Caballero, agilidad mental. Si lo respondes correctamente ahora mismo, Nelson, por el chat. Llamada por teléfono. Ahí está el mejor. Oye, mi lindo Camagüey, nos están saludando. Ah, Camagüey, querido. Camagüeyano, que estás en vivo. Recuerda, primera persona que llame y conteste correctamente. Vamos a ponérselo otra vez, producción, que está un poquitico. Ahí está. Otra vez, escucha bien. Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oh my God, ¿cómo es posible? ¿Tú te la sabes? No, la verdad. De verdad que está duro, ¿no? Nelson tiró hoy para 500. ¿Y Nelson, tú que responda que iba a ganar? La mesa en Paraíso Tropical. Ya. Y no la mesa vacía, la mesa con todos los gastos pagos válidos para dos personas, mi gente linda. Ahí. Oye, ¿estás leyendo lo que la gente pone? Sí, estoy leyendo porque me estoy aquí con reencontrando con personas allá de Camagüey. De Ciego de Ávila y de Camagüey. Yo también. Ahí está. Hay alguien que ya contestó correctamente en el chat, pero tienes que llamar. Pero tienes que llamar al 305-364-5868. Llama ahora mismo en vivo y en directo a nuestro programa 305-364-5868. Responde correctamente y te estará llevando esta entrada válido para dos personas con todos los gastos pagos en Paraíso Tropical.
Vamos a ver. Nelson, si no nos llaman, entonces ¿qué hacemos? Ahí está, tenemos la llamada en línea. Vamos a ver. 305-364-5868. Estamos ansiosos por conocer, a ver, porque es que la pregunta a lo mejor la persona dice, ¿cómo será? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Yo creo que tú la sabes. Sí, pero no lo voy a decir, claro. Pero a ver, escríbelo ahí. Escríbelo ahí. No traje el lapicero. No, te puedo dar el lapicero. No, pero ¿para qué tú quieres decir que no? Porque yo quiero saber si de verdad pusimos a pensar a la gente. Caballero, es difícil, pero tiene un jueguito. Vamos a ponerlo otra vez. Escucha bien. Interpreta bien. Escucha como te lo estamos diciendo. Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio. Pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? No tiene nada que ver conmigo, caballero. No tiene nada que ver conmigo la pregunta. Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio. Pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, producción? ¿Ya alguien respondió o no? Sí, hay alguien que ya respondió por ahí. ¿Pero por el chat? Por el chat, producción. Pero no querías por el chat, ¿no? No queremos por el chat. Queremos que nos llamen. Producción. Recuerda que estamos en vivo y en directo. 10:18, conversando con Roddy Reyes, locutor. Ah, ¿verdad que sí, caballero? Se me había olvidado que hoy hay gente que está esperando también el segmento del deporte de rumbo al mundial. Y ahora sí, tiempo de que pienses un poquitico más y tiempo de que nos llames. Vamos con este segmento de rumbo al mundial para enterarnos quién fue el Balón de Oro 2017. Segmento de rumbo al mundial, donde te tratamos o mantenerte informado de todo lo que está sucediendo, porque en el 2018 en Rusia va a ser este esperado mundial de fútbol. Pero bueno, hay una noticia que ya está generando en todo el mundo, y era lo más esperado: ¿quién se iba a llevar el Balón de Oro de este 2017? Todo el mundo estaba pensando, se estaba analizando. Bueno, habían 10 propuestas, quedaron 3 al final. Eran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Portugués, argentino y brasileño. Indiscutiblemente, los tres mejores jugadores de este momento a nivel mundial. Y bueno, la FIFA determinó que el Balón de Oro se lo iban a dar al portugués Cristiano Ronaldo. Así que ya tiene su quinto Balón de Oro. Muchísimas personas por ahí, y realmente yo no estoy de acuerdo con que a Cristiano Ronaldo le hayan dado este Balón de Oro. La FIFA se basó más en los resultados que ha tenido Cristiano Ronaldo a nivel de equipo. Es decir, porque ganó la Champions el año pasado, porque su equipo Portugal también ganó la Eurocopa. Pero bueno, señoras y señores, o es equipo o es jugador más completo, o cómo es. El mejor jugador del mundo, ¿por qué es? Porque hace esto, porque echa más goles, porque da tanta asistencia, porque es más creativo, porque... ¿Qué ustedes piensan en casa? ¿Qué piensan? La gente que sabe de fútbol, la gente que sigue este deporte. Neymar todavía se queda por debajo de estos dos astros, de estos dos monstruos del fútbol internacional, que son Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Pero indiscutiblemente, yo creo que si se le vamos a dar al Balón de Oro, es el mejor del mundo, hay que analizar hombre por hombre y qué hacen los dos en el campo, no qué ganaron con sus selecciones o qué dejaron de ganar. Ahí se los dejo. El Balón de Oro de este 2017 fue Cristiano Ronaldo, y bueno, sea o no, es su quinto Balón de Oro y ya emparejó con Leo Messi, que tienen 5 cada uno. Esto fue segmento de Rumbo al Mundial aquí en Qué Bien TV. Pero el
juega con... Estamos para acá. Sí, estamos conversando aquí porque dice Rodri, no, hijo, que no entendí nada. Te dije que había aprendido. ¿Qué aprendiste? Que fue Ronaldo el que ganó el balón de oro, te lo dije. Aprendió, viste, que fue Cristiano Ronaldo. La gente, hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sigue, chicos, sí, esto del deporte. Y es lo bueno de hacer un programa inteligente. Yo veo ahora, y algo que a mí me preocupa muchísimo, yo veo que hay mucha gente haciendo show o conversando, o Facebook Live o como se llame. ¿Pero quiénes son esa gente? ¿Por qué ellos transmiten? Yo no entiendo. Por ejemplo, que tú transmites y que tengas un show bien armado, que tienes una formación, que no te entrevisté una vez, a ver si me invitan para entrevistar. Ya, para la próxima. Pero está bien que lo hagas, lo haces bien, te ves bien, eres una persona que tiene una base fundamental y lo haces, eres un locutor, un comunicador, conductor, presentador, como te dé la gana de llamar. Pero esa cantidad de gente que transmite, ¿por qué lo hacen? Yo no sé de qué hablan, quiénes son. Oye, ellos. Eso está bueno. Ellos son especialistas. ¿Quiénes son? Que me digan la verdad. Yo no sé por qué lo hacen. No, lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo puede volverse y transmitir en vivo. Claro, pero a todo el mundo no le queda bien, ¿no? Pero o no eso, importa que no quede eso bien. Eso no te importa porque es tu vida y es tu Facebook. Está bien, y tú yo puedes, también. Y tú puedes hacer con tu Facebook lo que quieras. Y ya yo salí. Y si de momento tengo 20 gente mirándome. Y esa otra gente 20 les gustó. Y cuando vienes a ver, tienes 100, 500 personas viéndote porque estás bailando. Aunque estés hablando cualquier cosa. Aunque estés hablando para criticar a otra persona, porque está ya, pero le gustó. Y se llenan de seguidores. Bueno, ok. Yo lo que me pregunto, de verdad, que quería preguntar a ti, porque tú eres una gente que está en esto. Esa gente que transmite, esa gente que hacen tanto Facebook Live, que tienen nombres, bueno, de diversos. Yo lo sigo, yo lo miro. Tú lo ves. Mira, ¿no? Yo veo a Gladiador. Hay un montón. No, yo veo a Gladiador y veo a otros muchachos, algunos que lo hacen bastante bien. Sí. Y veo a Lucy, Kimba para que suene. Yo veo todo eso, ¿no? Y lo sigo, qué sé yo, pero yo me pregunto. Y el de manito para arriba también por ahí. Sí, yo digo otros que transmiten, digo, pero esa gente, ¿por qué lo hace? De alguna manera, no sé. No, lo que yo pasa quería es saber que, eso. Lo que pasa es que también hay también, mira, yo pienso que hay muchísima gente que tiene mucha soledad. Y este Facebook como que te acerca a esas personas. Un poco de forma por el internet. De esta forma, tengo gente escribiendo por ahí. Sí, yo lo que te digo, no es sencillamente que no lo hagan, sino que ahorita cuando hablamos de música, uno dice, yo no soy especialista. Uh-huh. La gente da una opinión de ser especialista si no lo es. Es a lo que yo me refería. Ok. Sí, no, eso es así. Pero bueno, estamos. Cada persona puede hacer con su vida lo que le dé la gana, caballero. Claro, teníamos ahí en línea a alguien para contestar la pregunta, producción. No, ahí le di para sacarla al aire. Déjame ver si empiezo a saludar por acá. Naya de Ley dice, Messi, el mejor con balón y sin balón. Aquí lo tengo, déjame ver. ¿Ves? Ya no está ahí. Se nos fue. El vino se fumó. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo, caballero. Messi, da de qué hablar para bien, pero he creído que... A ver, déjame ver que este comentario me gusta. Este comentario me gusta porque puedo entrar en dilema con este. David Rodríguez dice, Messi, da de qué hablar para bien porque es menos creído que Cristiano, ya que CR7 es presumido o no sé cómo, pero Messi tiende a no serlo tanto, o al menos no tiene tanto de qué hablar para mal de él. Arriba Messi. Ah, no, espérate, no, yo pensé que estabas hablando mal de Messi. Ahí sí iba a empezar yo a soltarme. Pero puedes opinar eso. No, también, pero igual yo también puedo, porque el lío es que si hablas mal, entonces ahí cuando entro yo. Caballero, recuerda, vamos a volver a poner en reproducción la pregunta de agilidad mental. La volvemos a poner, producción. Dice la productora, no hay, dice la productora que no hay calor en el estudio, no sino hay. Que estamos tomando vino. Ya, es que es el vino el que no, es así. Voy para allá, caballero, escuchen bien, tres médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? Caballero, llámenos en vivo y en directo, 305-364-5868, para que des la respuesta correcta y te estarás llevando la posibilidad de entrar con tú y otra persona más en Paraíso Tropical con todos los gastos pagos. Producción, tengo aquí a Rodi. Yo no, creo que... No, Rodi está cerrado. Sí, yo estoy aquí hace rato, estaba mirando. ¿Qué voy a hablar con Rodi? Imagínate tú ahora que podemos hablar con Rodi, pero sí, se queda la deuda. Claro.
se queda la deuda de que regreses por, claro, por acá y que vuelva. Ay, y la, el tema de la entrevista, compadre, que eso, esa, esa idea me gustó. Te lo dijo, oye, dale, para que vamos entrevistando los dos. Claro que sí, porque pero, hay gente que también te vio, que entraste, que llegaste. No, al... y que pocas veces tenemos la, la oportunidad nosotros como presentadores de que alguien nos... Casi no, nunca no, me, me han entrevistado. Que nos preguntan las cosas. Y... yo recuerdo que era muy jovencito, me entrevistaron en Cadena Aramonte, en sí, un programa familiarmente tuyo que dirigía Armando García Moreno, un tipo estelar. Y me entrevistaron esa vez y otra vez que tenía la posibilidad de un programa en La Habana entre tú y yo, pero tuve que decidir si salía de Cuba o hacía el programa y bueno, bueno, ya. No, porque se iba a grabar en la misma fecha, se iba a grabar en la misma fecha. Tenemos, tenemos en vivo. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. ¿Con quién tengo el gusto? Con el que está conectada con usted todo el tiempo. Repítemelo otra vez, por favor, que se cortó cuando dijiste tu nombre. Nadia Destley. Nadia, gracias, mi amor. Ya, ¿tienes la respuesta? Bueno, en primer lugar, saludar a Roddy de mi tierra, que lo recuerdo mucho y que es un gran locutor y le deseo grandes oportunidades en este gran país. Gracias, mi vida, igual. Muchas gracias. Y la respuesta es que Sergio no tiene hermanos porque lo que tiene son tres hermanas hembras. ¡Esa es la respuesta, caballero! ¡El aplauso para ti, mi reina! ¿Tuviste que leer? Te acabas de llevar... te acabas de llevar a esta mesa con dos, es decir, para dos personas, con todos los gastos pagos, para dos personas, recuerda, para dos personas nada más, ¿ok? Mira, vas para allá, vas a comer con gris, carne de puerco, chicharrones, allá hacen camarones también, tamal en cazuela, de todo, churrasco, si te gusta el salmón, si te gusta el salmón también, ¿ok? Okay, mira, escríbenos por privado a la página, dime los cuatro números de tu celular, los últimos, no lo de lo del servicio. 3652. Ok, perfecto. Gracias, mi amor. Gracias. Y escríbenos por privado también. Ok, un saludo y buenas noches para todos. Gracias, gracias. Que pasen bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Así, yo creo que ya estamos, Nelson. Estamos en tiempo ya de... son las 10:30. 10:30, sí, para que la gente descanse, no, ¿verdad? No, sí, vamos a dejar a la gente descansar. ¿Qué tú crees, Nelson? Sí, yo creo que sí, es tiempo de terminar. La verdad que, agradecerle a todas esas personas, claro, que se mantuvieron ahí. Y un abrazo muy grande a toda esa gente linda, a los que nos conocían, a los que no nos conocían, a los que nos vieron hoy por primera vez, así a mismo, los que les caemos mal, a todo el mundo, de verdad. Eso es. Qué bueno. Eso y es. Gracias a Nelsito, a Yanni. Gracias, Edito, por la invitación. No, no, gracias, gracias a ti por... La verdad que se pasa genial aquí. Creo que es un proyecto maravilloso, que es un show que va a tener muchas más oportunidades, igual que tú. Gracias. Y que lo más importante siempre es hacer las cosas que a uno le gusta. Hacerla de corazón. Claro, y ser como ustedes, gente triunfadora en este país, allá también, y donde quiera que estén, porque la esencia de lo bueno está en ustedes y el éxito también les va a acompañar siempre. Estoy seguro de eso. Merece, espérate que merece. Y de verdad que la pasen muy bien. Mira, ustedes están martes, jueves y domingos. Martes, jueves y domingos. A las 9 de la noche, uh-huh, aquí donde no hay cañonazo, pero hay una pila de cañones. Así que ya lo saben. Ya tú sabes. La noche. Caballero, nos vemos. Ha sido un placer enorme, gracias, haber compartido, hermano, con ustedes. Roddy Reyes estuvo de invitado hoy con nosotros. Este show tiene por nombre Qué Bien TV. Yo soy Sergio Rubén. En las redes sociales, ya sabes que nos puedes encontrar, mira, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí aparecemos como Egife Media TV. Para que lo que no pudiste ver hoy, puedes también lo disfrutar en YouTube. Ahí están todos los videos de todos los invitados que han pasado por acá. Y a mí, ¿cómo me puedes seguir en las redes sociales? Sergio Rubén El Cuba. Así aparezco en Facebook y también en Instagram. Nos despedimos, caballero. Ahora sí, se acabó la actividad. Chao. Los quiero. Bye.